Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo te da la capacidad de predicar. De predicar. No de dar charlas. Eso te lo da la intelectualidad. Tú estudias y agarras un buen léxico, aprendes oratoria y transmites conocimiento. Eso es muy humano. Pero hay una fuerza del Espíritu que hace que de tu boca salga una predicación viva, una palabra de fuego que cambia los corazones. El Espíritu Santo unge tus labios y tu garganta para que tú puedas ser un instrumento que proclames la salvación. Y tú has sido ungido cuando eras niño en el bautizo. El sacerdote te puso una cruz en la boca y otra en los labios y dijo, Efeta, que a su momento se abran tus oídos para escuchar la palabra de Dios y tu boca para proclamarla de mil maneras. Y tu boca puede ser ungida por el Espíritu para que tengas la palabra acertada, palabras de fuego que cambien la historia de los hombres. El gran predicador, el más ungido de todos, es nuestro Señor Jesucristo, que decía, el Espíritu de Dios está sobre mí y Él me ha enviado a anunciar. Y ese espíritu profético de predicación viene sobre ti. Necesitamos que el Señor unja predicadores. Yo recuerdo cuando era seminarista que fui a Sarria, en Caracas, a una asamblea carismática. Y se paró una señora muy humilde. Evidentemente era muy humilde, ya lo dijo, ella trabajaba en oficios del hogar ayudando a una señora rica. Pero nos ha dado un sermón sobre los talentos que para mí ha sido inolvidable, ha guiado mi vida. Y allí había obispos en esa asamblea, había sacerdotes. Y yo le veía las lágrimas en la cara a la gente, hablando de una simple mujer de servicio, pero que estaba ungida por el poder del Espíritu. ¿Cuántos profetas no pueden salir de este tiempo en que la voz de Jesús estamos invocando el bautismo en el Espíritu para todos? Acércate a la renovación carismática, católica. Acércate para que se te pegue el fuego del Espíritu y tengamos más predicadores y predicadoras de la palabra de Dios. Más que cualquier escuela de predicación, lo mejor es estar ungido por el Espíritu Santo, que nos hace escuchar la palabra y darla por la boca con fuego. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si este mensaje ha bendecido tu vida, suscríbete a nuestro canal, haz clic en el botón me gusta y activa las notificaciones. La voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano.